Telmita, ¿cómo vamos? Ya tengo acabado, pero no estoy segura qué debo hacer con esto, con la freírlo, sartén. Pero en fritura profunda, más aceite. Más aceite. Sí, wow. Más aceite. Tiene que ser sumergido. Y... vamos con las heces, con la mantequilla. No, es una porquería. Está con harina. Los ajos tienen que pasar por tantos procesos, pero ahorita viene el pescado. Ahorita viene el pescado. Atención, participantes, quedan nada más y nada menos que 10 minutos. Preparen sus guarniciones, sus papas rotas, escojan su emplatado, limpien sus estaciones, muy importante. Cuiden cada detalle, cada detalle. Así es. Estimado, querido jurado, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo avanzando la cosa? Preocupada. Sí. Está dura la cosa, ¿no? Yo no he podido ver el fileteado de los pescados. Estoy confiando, decían que ya tenían los filetes en la refrigeradora. Estoy confiando que algo ha salido de ahí. No sé. Esto... no sale, pero un engrudo me ha salido. ¿Será? ¿Será que así se fríe? No me salió el pescado de fritura profunda. Oye, escúchame, ¿se pone en harina nada más? Sí, pero que no, sea, no tenga mucho exceso de harina. No lo sé, Rick. Se ve raro. Como que ese pescadito no me cuadra mucho, pero bueno. Ese pescado frito como que se ve medio rarito. No tiene muy buena pinta, que digamos. Se lava. Se lava, señores. La comida se lava. ¿Y tus papas rotas? Están acá rotas, ya las rompí. ¿Con cuchillo las has hecho? Sí, porque estaban quebradas. Pero lo bonito es justamente... ¿Es que las quiebre con la mano? Claro, las quiebre con la mano y haces así. Tengo suficiente y las pones, para hacerlo. Pero ya, fue, pues, ¿no? No, porque tengo varias. Ya, entonces vamos a sacar ese y presentaremos la que... ¿Y con qué tiempo lo vas a hacer? En estos minutos que me bueno, queda. Avanza con estas, pues ahí está. Ya, ok, ya, ahí están para dos platos. Gracias. O sea, así es la papa rota, ¿no? ¿Cómo es la papa rota? Ah, no sé. No sé, yo. Rompe la papa nomás. Ay, no puedo. Ah, eso me gusta, cuando dices que no puedes. Y entonces, luchadora, es una mentira la que canta. Luchadora, la llevo a Chile. Y afuera de esta cocina, luchadora, tal vez seas perdedora esta noche. ¿Y tus papas? Se están bien. Pero de una vez, ¿qué haces? ¿Por qué? Espera, que espero que se... ¿No está caliente? A ver, chequea si está caliente un puntito. Llega. Podrías llegar solo si te enfocas. Buena suerte. Oh my God. Sí, pero. ¿Qué estás haciendo? Echándole el zumo de limón. Ah, qué buena idea. ¿Y tus papás? En el abatidor. ¿Y en qué momento piensas pedirlas? Ahorita. Pedirlas? En la misma. Es que, en la misma ¿y en qué aceite? No nuevo, ¿no? Sería ideal, lo que pasa es que no te va a dar más tiempo. Javier, yo no me quiero ir, realmente estoy poniendo mi 100% y todo mi enfoque en la competencia y creo que se está viendo reflejado también. No sé, la salsa se me ha ido como un embrudo. Si tienes fondo, ¿por qué no agarras un cucharón? Sí, tengo. Y moviendo le añades. Ok. ¿Ah? ¿Y, sigo, si y con suelta. El fuego? ¿Con el fuego sigo? Lo que quieres es soltar la salsa. Okay. Entonces no quieres evaporar tanto. Entonces no necesitas tanto calor. Le he echado un montón. A ver, baje ahí. He echado un montón de... ¿Ya ves cómo se va soltando? Yeah. Buena suerte. Ok, gracias. ¿Me dio un tip? Sí, señor. Me quiere. Jurado Macías, veo que ha ayudado a unos participantes, cosa que no lo veo muy seguido. Pero ¿cómo los ve? ¿Cómo los ve? Es que me ha dado mucha pena. Yo creo que estos participantes realmente aman al gran chef, pero prefieren verlo de su casa. Es bastante cómodo verlo en casa, ¿no? Sí, pero... es lindísimo. ¿Tú prefieres que lo vean en su casa también? Yo creo que algunos ya deberían verlo en su casa. Siempre hubo papas al final para que sean rotas. ¡Atención, jurado, participantes! ¡Quedan 5 minutos! ¿Sí? ¿Solamente? 5 minutos. No es nada. No es nada. 5 minutos. ¿Llegaremos? ¿Llegarán? Tienen que, ¿no? Prepárense, ¿ah? Noche de eliminación. Hoy, uno de ustedes se va de la competencia. Con el dolor de nuestros corazones,
los vamos a extrañar. Un poquito de jabón. ¿Cómo rompiste tu papa? No sé, Flavia, estoy muy atrasada y ya se me quemó el ajo también. Oye, para estos casos solo queda reírse. Emi. ¡Ah! ¿Qué haces? Rompe la papa con tus manos y métela al aceite, con cuidado, por favor. Troza la papa con tus manos. Ya te quemas, ¿ah? Trózala, rómpela, ábrela, pártela. Como en seis, como en seis piezas. Ahí, sí. Ahí, ahí. No quiero ser eliminada, de verdad. Y si soy eliminada, al menos quiero presentar algo. No quiero dejar de presentar. Se llora, pero no se para. Sigue, sigue, hasta el último. Participantes queridos, les quedan solamente 3 minutitos. Qué satisfacción decir eso. Les quedan 3 minutitos y conoceremos quién de ustedes se marcha para siempre. Para calentar mi salsa. Puede ser así, pero no puede ser así. Ya he hecho todo, todo, todo. Le he metido todo el caldo ya. Todo le he puesto ya, todo le he puesto ya. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago, señor? Minuto final, señores. Minuto final. ¿Cómo estarán esos platos? ¿Cómo estarán esos pescados, esas paparrotas? Les queda nada más que 1 minuto. No, 1 minuto no. 60 segundos, Rodrigo. Tranquilo, tranquilo. So. Papas rotas. ¿Cómo se le ocurre comer papas rotas? Pero si el jurado quiere papas rotas tendrá. Participantes, vamos con la cuenta regresiva. Espero que todos hayan ya... que tengan sus platos listos. Aguanta un poquito más la cuenta, le falta un poquito más de tiempo. Vamos a contar con una respiración, ¿no?, entre número y número. ¿Qué te parece, Joaquín? Me parece muy bien. Y va... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo, señores! ¡Manos atrás! Afuera, ¡Manos atrás! Bien, señores, participantes, los felicito, han terminado todos. Ahora, por favor, agarren sus platos y vamos al comedor para conocer quién es el que abandona o la que abandona la cocina del gran chef para siempre. ¡Que se abra el comedor! Bien, participantes, bienvenidos a lo que para uno de ustedes será tristemente la última cena. Empezamos con la participante Gálvez. Selma, por favor, un plato para ti y otro para el jurado. Ay, no llevo, Selma. No se preocupe. Aquí tienes. Gracias. Tengo un aliñito por si acaso quiera darle un toque. Bueno, estoy contenta porque el pescado se cocinó hasta el final. Eso es importante. Está cocido, está hecho. Sí. ¿No es cierto? El sabor. ¿Cómo encuentras el sabor? Está bien rota. ¿Está? Porque a último momento pude reflexionar que tenía que romperse así con la sin mano. Cuchillo. Ya me da miedo opinar. Le encuentran cualquier perfil y me bajan la moral. Mejor... Jurado, ¿lo tenemos? ¿Sí es suficiente? Muchas gracias. Flavia Laos, por favor, un plato para el jurado y otro para ti. Me gusta el sabor. Creo que se siente bastante el ajo. La salsa también tiene textura de salsa. No ha quedado como espesa. ¿Sientes que está corrida la salsa? Sí. ¿Las papas? A ver, ahora.
están buenas. Crocantes. Creo que las rompí bien. Tiene un sabor muy agradable al paladar. Sabe bastante ajo, está bien concentrado. Señores del jurado, ¿estamos? ¿Es suficiente para ustedes? ¿Listos? Sí, muchas gracias. Es el turno de la participante peso. Por favor, Lita, un plato para ti y otro para el jurado. Gracias, Lita. Está rico. Orgullosa porque a pesar de la lloradera, continué. ¿Qué pasaba en ese momento por tu cabeza? Es que hasta el momento no me sentí tan presionada. Entonces, no sé, por el momento quería dejar, pero dije, no, mi espíritu luchador hasta el final. ¡Lita Peso! Voy a llorar. Señores del jurado, ¿cómo van? ¿Todo bien? Participante Cosío, Emilram. ¿Estás listo? Un plato, por favor, para el jurado, otro para ti. Puedes probar tu plato, a ver cómo te salió. Tengo que decir que los procedimientos cada vez me familiarizo más, pero sufro en cómo va a quedar esto. No sé realmente cómo tiene que saber al final. ¿Qué parte es la que más te ha costado de este plato, sobre todo? Esta salsa de ajo que por más que le echaba caldo, estaba como en grudo. No hay pescado quemado, no hay pescado quemado. Está doradito, las papitas se ven riquísimas. ¿El jurado lo tiene? ¿Estamos listos? Bueno, participantes, nos vamos a la cocina para que el jurado delibere. Tome una decisión. Nos vemos en un momento allá. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Bueno, yo estoy sorprendido. Pensé que iba a ser peor. Hay algunos participantes que literal me están cerrando la boca. Han evolucionado. Yo no pensé cuando empezamos este capítulo que iba a ser tan interesante. Muy rico, ¿eh? Había un par que me podría comer. Hay dos comer. Que me han gustado a mí. Ninguna salsa está bien. Hay una que sí una está... A las justas. Bien, a las sí. justas, de repente... Pero lo que sí está claro, creo, y no vamos a discutir, es quién se tiene que ir hoy día. Sí. Estamos. Vamos. Participantes, antes de saber quién de ustedes dejará esta noche la competencia para siempre, vamos a ir con las devoluciones del jurado. Telma, qué manera de boicotearse, pero a la vez, ¿cuántos recursos has desplegado el día de hoy? Estoy sorprendido por... tanto el caos como la forma de afrontarlo. No sabría qué decir de tu cocina. No sé si es bueno o malo. Flavia, ¿lograste una buena salsa? Las papas también estaban fritas correctamente, tenían sal. Pero, Flavia, tienes que aprender a filetear un pescado si quieres seguir en la competencia. Lita, buen trabajo con el pescado, buena cocción, buenos sabores. Podrías mejorar la presentación y se te pidieron papas rotas y tú serviste medias papas, ¿no? Mantén la calma hasta el final. Creo que en lo que más debes trabajar es en eso, en mantener la calma. Mantente fría hasta el final. Emilram, esas papas estaban crujientes, pero estaban sin sal. Y creo que eso era tal vez lo mejor del plato. Jurado Rosinelli, por favor, díganos, ¿quién se salva esta noche? El primer salvado de esta noche es y nos entregó el mejor plato. ¡Lita! ¡Vamos! ¡Lita! Muy bien, la participante peso. Gracias. Muy bien, Lita. Vamos, muy Lita. Bien. Vamos, bien. Lita, eso. Bien. Maestro Bocchio, díganos quién acompaña a la participante peso a la siguiente ronda, por favor. Muy bien, muchachos. ¿Se salva esta noche?
Flavia. ¡Vamos! Muy bien. ¡Bravo! ¡No lo puedo creer! Y la participante Laos pasa a la siguiente ronda. Increíble. ¡Me salvé! ¡No lo puedo creer, lo máximo! Pues liberarte de la banda. Y ahora, Joaquín, momento difícil. El momento más complicado de una noche de eliminación. ¿Cuántas veces estuvimos por ahí? Selma, Emilram, Selma, se han esforzado. Yo sé que han dado lo mejor de ustedes. Lo hemos visto todos aquí, la gente en sus casas. Pero es momento de conocer quién de ustedes dejará la cocina del gran chef para siempre. Jurado Macías, por favor, tenga el honor de decirnos quién abandona la competencia. Pero antes, Joaquín. Luces de eliminación. Abandona esta noche de manera permanente la competencia del gran chef, el restaurante. Emilram. Emilram Cocido. Deja la cocina del gran chef. Nuestro querido amigo, nuestro gran actor. Tremendo amigo, compañero, tremenda persona. Participante. Mi querido Emilram, en este corto tiempo te he agarrado muchísimo cariño. Admiro tu generosidad, tu humildad, ese corazón tan hermoso y bondadoso que tienes. Un honor haber compartido contigo y espero encontrarnos en unos escenarios por ahí. Quiero agradecer al jurado por la paciencia, por las ganas de estar con nosotros siempre, porque el detrás de cámaras también nos empujan un poquito a que nosotros sigamos, nos alientan en su forma, cada uno en su forma, en su cariño. Me voy con sentimientos encontrados porque son 3 semanas donde, más allá de la camaradería, el compartir, los amigos, el juego, es algo que no se ha desarrollado en mí, pero siento algo de piconería, ¿no? O sea, me siento con una impotencia de querer seguir, pero bueno, yo entré acá a la competencia sin saber ni leer ni escribir. He sido una esponja día a día. He tratado de dar lo mejor, pero se necesita más de eso y es practicar y estar allí. No he tenido el tiempo, el cansancio también me juega en contra, pero nada, más que feliz estar aquí y muchas gracias por la invitación. Un beso grande en sus casas. Emilram, a mí me impresiona cómo un actor tan capaz, tan capo como tú, recibe con tanta humildad la crítica que te hemos dado a lo largo de estas 3 semanas. Te felicito por eso, es un ejemplo para las personas en su casa, el cómo afrontar críticas duras. Te hemos dado críticas duras en cuanto a la cocina. Cuando tú estás acostumbrado a recibir aplausos y elogios y celebraciones por tu buen trabajo. Así que valoro muchísimo cómo has afrontado esta competencia dentro de lo que cabe. Tú lo decías ahora, no te da tiempo para practicar fuera de esta cocina. Pero lo que has hecho y cómo lo has afrontado, lo has hecho muy bien. Y me da mucho gusto haberte conocido y espero volver a verte en esta cocina. Gracias, Diego. Gracias. Emilram, cuando me dijeron que entrabas a la competencia, en verdad, para mí fue una gran sorpresa, porque para mí es un honor que un actor de tu talla, como tú, con la trayectoria que tienes, esté aquí compartiendo este escenario con nosotros. Pero lo que más destaco es la linda actitud que tú siempre has tenido. Siempre, a pesar de las adversidades de la cocina y las cosas que pasaban, tú estabas con una gran sonrisa, con buena actitud, con buena disposición. Así que gracias por eso y habernos entregado lo mejor de ti como ser humano. Emilram, haces bien en sentirte picón, porque yo tengo la sensación de que tú has podido dar muchísimo más en esta cancha. Tienes ese fuego en los ojos que es una mezcla de pasión y determinación, y también la sensación de que siempre estás calibrando hasta dónde puedes llegar y desarrollarte. Yo tengo la idea de que tú podrías haberte desarrollado aquí muchísimo, porque te hemos visto en innumerables papeles siendo absolutamente glorioso. Y quiero decirte que por más que de repente no has demostrado que la cocina es lo tuyo, lo que sí has demostrado
es que eres capaz de generar momentos televisivos imborrables. Yo creo que nunca me voy a olvidar de esa papilla de pollo a la que osaste llamar ají de gallina. Y así podría enumerar desde el día uno hasta ahorita las locuras que has hecho en esta mesa y siempre con un sentido bizarro de creatividad que no sé si es consciente o no. Yo tengo mis dudas. Creo que te vas habiendo logrado algo. De repente, no cocinar, pero sí arrancarnos sonrisas. Gracias. Me voy con mucha pica. Me voy con ganas de demostrarle a mi familia que sí he aprendido y que mañana mismo pues, me acerco a la cocina a prepararles un platillo. Me voy con mi cuadernito. Estos platillos que he hecho se los haré a mis hijas, a mi esposa, a mi madre, a mis hermanas, a mi padre. Les mando un beso grande a todos y muchas gracias por todo ese cariño. Un beso grande a mi promoción que han estado, se ha activado ese chat, a mis primos, a mi familia, a los padres de familia del colegio de mis hijas, a todos, señores, en casa, a mi madre, a mis hermanas, a mis hijas y a mi esposa. A mi suegra también. Cuídense mucho. Chao. Chicos, antes que cierre esta noche, queremos agradecerles a ustedes por habernos ayudado con la conducción maravillosa de este programa. De verdad que ha sido un honor tenerlos aquí. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, por hacernos sentir que estamos siempre en casa, a los participantes por su humor, por su gracia, por su acogimiento. Gracias a la gente de sus casas, estoy muy feliz siempre que regreso a la cocina, sea para cocinar o para estar al lado de ustedes. Muchas gracias. Apuraditos por siempre. Vaya responsabilidad la que hemos tenido, nos da bastante nervios, pero nos hemos divertido y esto es una familia hermosa, así que nosotros felices de venir todas las veces que se pueda. Muchísimas gracias siempre. Lo han hecho espectacular. Flavia, Selma, Alita, vayan a celebrar. A celebrar. Prepárense para la siguiente ronda. Están en la cuarta ronda. Y nosotros nos reencontramos. Nos reencontraremos. No se pierdan ningún programa que se vienen. Uf, no una sabes cosa, los platos locura. Por ahí. ¿Y ahora con qué nos dejamos? Con papa en apuros. No se desconecten. Gracias. Chao, chao. Abrazo grande. Curaditos.